Hola amigos de YouTube, se me dice que estamos con una nueva dirección. Esta vez estamos con la parte 2 al... O sea, el segundo capítulo de Thundercats Roar, que es Exodus parte 2. O sea, no sé qué es Exodus, no me acuerdo. O sea, debieron haberlo dicho en el primer capítulo, pero sinceramente no me acuerdo. Pero como yo ya lo dije en mi reacción pasada, por lo que estoy viendo de la serie, no me está gustando. Yo suelo ser muy positivo con esto de los reboots, con todo esto. Les suelo dar el lado positivo. Ves es que la trama puede llegar a algún sitio, pero en cuestión de trama, guión y todo eso no me está gustando hasta ahora, ya que los diseños, como ya dije, a mí no me importa el diseño visual de la serie, solo me importa que me cuenten una buena historia. Pero en fin, si me rino, vamos a comenzar ya. ¿Es en serio lo que acabo? ¿Es en serio? O sea, la intro es solamente algo que dice Thundercats y ya está. Y después solamente el título del capítulo. Era de que usaran el clip que usaron en el tráiler para la intro. Eso le hubiera dado más mérito, pero no solamente dice Thundercats. O sea, qué basura. Se ahorraron hasta en la intro. O sea, la espada está hecha con el ojo de Thundera. O sea, del planeta de los Thundercats. Eso sí creo que es de la serie original, porque no creo que se lo hayan inventado solo para esta. ¿Es en serio? O sea, este villano es el todopoderoso y todo eso, pero no se le puede tomar en serio con las expresiones que hace. O sea, es entendible que los protagonistas hagan esas caras porque son personajes cómicos y todo eso, pero este personaje con sus expresiones no se les puede tomar en serio como un villano, siendo que electrocuta a todo el mundo que dice su nombre. O sea, es como un Voldemort. Ok, como Steven Universe, esta serie no tiene tanto... No respeta la profesión de los personajes, lo cual tampoco es malo. Pero era más pequeño cuando estaba con Leon, creo. Creo que se veía más pequeño. Creo. Ok, y ese personaje... O sea, ese personaje como Cheetah y el tigre, yo los veo como un Rat y una Enid. Tal cual. Son eso. Ah, se llaman los Thunderkids. Ya de aquí voy a buscar si es que en verdad existían los Thunderkids antes del reboot. Y me encanta que los Thundercats le estén dando una paliza a Maundla, mientras los adultos, supuestamente los poderosos, no pueden hacer nada. Y me encanta que Leon no solamente se limita a observar de la olla de Maundla y no haga nada. Ah, perdón, estaba amarrado. Yo pensaba que lo dejo libre, pero no, está amarrado. ¿No que estaba descargado? Ah, sí está descargado. Pero sí lo cortó. Es en serio. Ah, y se electrocutó a sí mismo. Ya, ahora sí que todos digan el nombre del... Ya. ¿Solo por eso lo van a derrotar? ¿Really? Es algo estúpido, pero... Mambra. Ok, eso sí da gracia. Eso por lo menos sí da gracia. Ya, por lo menos ahí dices. Ay, ¿es en serio? Pregunta, ¿eso también se podía hacer en la serie original? Es decir, varias veces Thunder, 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 la espada seguía y seguía y seguía creciendo. O simplemente decía Thunder, Thundercats, y ahí, oh. Pero no hizo el, oh. Me estás jodiendo. ¿Se hizo chiquito? ¿Really? ¿Es en serio? Me encanta el villano. Es lo mejor que tiene la serie, el villano. Definitivamente es miembro de Black Hat Organization. Ok, los cuales se llaman Burbles. Probablemente me lo vaya a olvidar inmediatamente. Y bueno, por lo menos se nos revela ya que esos robots son una especie de robots que construyen súper rápido. Ahí sí tiene sentido. Bueno. Ok, se supone que el primer capítulo, y si está dividido en dos partes, los dos primeros capítulos deben ser los que te enganchan a la trama, pero este no engancha para nada. O sea, aquí no muestran la historia, o sea, muestran el origen de los personajes, muestran el por qué están en la Tierra, muestran de dónde vienen, todo eso, chalala, chalala. Pero no, en lo personal a mí no me engancha la serie. A los niños chiquitos sí creo que les puede enganchar, pero los niños chiquitos también... merecen series con así con historias, no seriadas, pero historias. Historias. Historias, ya, o sea, una serie de niños sí puede tener una historia. O sea, no sé cómo decirlo, puede tener una historia, algo así como My Little Pony,
la cuarta generación. Yo me acuerdo que de chiquito a mí sí me encantaba, a pesar que los episodios también eran episódicos, sí tenía una historia y sí tenía lógica, sí tenía así sus cosillas, que dice cuánto. Pero aquí no le veo eso. Esta serie no me llama la atención. No es como The Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, que no he visto el resto de capítulos, pero ese también es un ejemplo. Que al verla yo sí vi, cuando salieron las moscas mutantes, yo ya dije, ah, la trama de la serie va a ser intentar de encontrar la cura o de curar a todos los ciudadanos que sean picados por las moscas. Repito, no he visto toda la serie todavía, así que puede que ese punto de vista se destruya, pero a pesar de eso, ese clickbait también te atrae a la serie, aunque no la he visto, pero también atrae. Y también los misterios y todo esto. Además, el villano no llama la atención, o sea, no es un buen villano, es un villano payaso, algo así como Boxman, pero con Boxman ahí ya lo aceptábamos porque es el villano payaso de una serie de villanos que también tiene la serie. En OK K.O., claramente. Pero en fin, hasta que la acción, esas son mis primeras impresiones de The Thundercats Roar. Obviamente no voy a traer más videos más que la crítica a Thundercats Roar. Claro, si es que le dejan sus likes y me lo dicen acá abajo en los comentarios. Si es que en verdad quieren una. Si es que quieren una crítica a Thundercats Roar. Pero en fin, hasta que la reacción, espero que les haya gustado. Si quieren más así videos así reaccionando a nuevas series que vayan saliendo, comparte este video con todos tus amigos, suscríbete si no estás y deja tu like. Pero en fin, síganme en todas las redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y Amino, que están acá abajo en la descripción. No se olviden de unirse a mis servidores de Discord, Tech Matías Chara y Popcorn Chara, que también están acá abajo en la descripción. Tampoco no se olviden de suscribirse a mi canal de Twitch y al canal de los Cafeteros, que también están acá abajo en la descripción. Dejen sus likes, suscríbanse y comenten. Bye.